De la lucha libre, el dueño del perro, Diamante Negro. ¡Diamante! ¡Diamante! Y así comenzamos con esta lucha, mano a mano Golden Boy en contra de Diamante Negro, con la toma de refri que están tomando esto, y por supuestamente el mejor refri que existe en toda la ciudad de Guadalajara, Mauri, chiquitín. ¿Qué pasa, mi buen Jod? Parecer no sabes de referis, de buenos referis, para mí es el petardo, claro que sí, pero ahora vamos a escuchar esta buena lucha que nos prepara. N de hoy, la ENA, Roberto Paz, claro que sí, porque estamos de fiesta grande, festejando el séptimo aniversario de estos hombres, de esta porra más grande de México, que han recorrido casi la República Mexicana. Lo hemos visto en la Arena Coliseo, en Zona 23, en varias partes de la República, y ahora cuidado, porque aquí estamos viendo ya la lucha del llaveo contra llaveo, castigando las piernas de su contrincante, como es el mismo Golden Boy. Recordar que próximamente Diamante Negro, en un evento que viene de Zona 23 en la Arena Roberto Paz, junto con la misma empresa Lucha Memes, Diamante Negro se va a enfrentar a Macuarro en una lucha super libre que ya está remarcada y ya está confirmada aquí en la Arena Roberto Paz. Así es, ya vimos al Macuarro, ya la Arena Roberto Paz, claro que sí. Y cuidado, porque esta noche de Lucha Memes y Zona 23 va a sacar chispas. Y Diamante Azul, pues ya sabe lo que es lucha extrema, ya tiene experiencia en eso, así que... Pero al parecer no va a ser nada fácil, porque llega el representante de Zona 23, como es el buen Macuarro. Sí, sí, ese Macuarro que lo vimos ya la semana pasada enfrentar al mismo Sigma. Pero ya comenzamos con el duelo raquetazo. Recordar que esos hombres se conocen desde la Arena Olimpia, la Club Olimpia, Golden Boy, cuando pues, luchaba ahí en su momento. Y también Golden Boy, que ha pasado por distintas arenas. Hombres que son de antaño y viene con ese raquetazo duramente. Pobrecito. Cuidado, porque no le hace nada este mismo Diamante Negro, pero va el mismo Golden Boy. Qué manera de dar ese raquetazo para derrumbarlo ahí en el centro de cuadrilátero. Cuidado, porque ya lo pone de pie rápidamente, va con el juego de cuerdas. Y así, con esa catapulta, lo está mandando ahí a la lona. Muy lastimado queda este Diamante Negro. La gente prendidísima viene con ese codazo. Y cuidado, porque ahí Mauricio está impartiendo justicia, muy atento a lo que pasa en este mano a mano. Y cuidado, porque ya viene el mismo, la persecución de aquí de la Arena Roberto Paz. Y cuidado, porque viene esa patada en la espalda de este mismo Diamante. Esa persecución que estamos viendo, cómo le está tratando de llevar por allá, pobrecito, que Golden Boy lo va a estrellar directamente ahí contra el poste. El Diamante Negro ha caído como un niño, pues tirado en el suelo, está buscando algo más. No sé lo que voy a encontrar debajo, pues, de esa lona, y encontró, lo buscó y lo encontró como esa canción, pero la acaba de estrellar ese sillazo. Así, cuidado, porque ahora lo estamos viendo rápidamente. ¡Qué sillazo! Ya se están dando con todo. Ahora aquí en esta misma arena, Roberto Paz, y cuidado. Las cuentas pendientes que quedaron atrás se están volviendo a aparecer en este aniversario de la arena de estos mismos de NDO. Aquí presentes en la arena Roberto Paz. Y cuidado, ¿qué está pasando? Ahí le está dando un besito en las sentaderas de recuerdo. Así me hizo mi viejo una vez, y no lo niego, así le hizo una vez mi vieja. Y no sé por qué lo hizo el mismo Golden Boy, pero ese sí me hizo cochinote. Se está viendo, mi hijo, se está viendo el mismo Golden, porque lo quiere practicar con el mismo Diamante Negro. Y otro raquetazo. Qué manera de dar los raquetazos este mismo Golden hacia el mismo Diamante Negro. Y ahora Diamante Negro no se ve ni por dónde, pero claro que sí, esa playera de la NDO, bien representante, como todos los gladiadores que son.
parte de la NDO. Y cuidado, porque ahora aquí le están dando con toda la frente. Y parece que está demasiado lastimado este Diamante Negro. Pero tiene que sacar todo, tiene que sacar la casta y demostrar quién es Diamante Negro. Creo que sí, demostrar quién es Diamante Negro. Si de por sí Diamante Negro ya lo vimos en la Ciudad de México en su momento. Pero vamos a ver qué va a pasar pues en esta lucha. Vuelve a estrellar ese sillazo de por sí. Me lo están dejando así. Pues no quiero saber en la vida real cómo me lo van a dejar. Pero el mismo Diamante Negro está derrotado, jugando al sur de Costa. Parece que el público pues está entusiasmado en ver esta lucha. Vemos ahora sí cómo lo va a volver a llevar con esa persecución. Claro que sí, pero ya se ve el líquido vital por parte de Diamante Negro, que sí, Golden Boy lo está recibiendo de una manera sumamente brutal y fuerte, muy brusca. Pero cuidado, porque a Duri Dale le quiere sacar el líquido vital a este mismo Diamante Negro. Lo está consiguiendo y el buen Mauricio ya llamando la atención a este mismo Golden Boy. Y cuidado, porque ahora ya se ponen de pie estos dos hombres. Ya lo llevan con el juego de cuerdas. Cuidado, porque así lo está azotando ahí en el centro con el letrero de la Roberto Paz. Y solamente festeja y humillando a Diamante Negro. Y lo está humillando ya con esa patada. Vamos a ver ahora sí el conteo. 1, 2. Y Mauricio está contando segundos. Dale una pastilla azul para que se motive. El hombre no para y no cuenta bien qué pasa con el mismo Mauricio. ¿Qué pasa con el buen Mauricio? Se le están yendo las cabras, no sabe contar. No fue al kinder este hombre. Yo no sé por qué es el refri. Yo prefiero mil veces a Petardo, aunque se tarde igual. Pero yo sé que mi corazón es de Petardo. Y cuidado, porque ahora lo estamos viendo cómo la gente se mete durísimo con este mismo Golden Boy, porque la gente apoya al de casa, como es el Diamante Negro, que ahora no está teniendo la batuta. Y se ve muy limpio este mismo Golden Boy. Ni un sudor de gota, ni cansancio, no se ve nada. Y por eso la gente está enojada, porque el representante de la arena, Roberto Paz, está en graves situaciones. Exactamente, como lo resolvió entre las cuerdas, busca para allá patas en cascada, hacia afuera con el otro Golden Boy. Diamante Negro está respondiendo, no respondía a ningún castigo que le estaba culminando pues el mismo Golden Boy, pero ahora sí vamos a ver qué va a suceder. Diamante Negro está inspirado, vemos para allá cómo lo va a tratar de pedir, le está pidiendo ahora sí que no le pegue, y durísimo que le pega. ¡Ah, qué duro golpe se lleva a la frente este mismo Golden Boy con ese sillazo! Y va nuevamente y hace la misma dosis. ¡Qué golpe se está llevando este mismo Golden Boy! Cuidado en este séptimo aniversario de la NBO. Cuidado, porque ahora sí parece que le está dejando la herida muy grave la frente de este mismo Golden Boy. Y cuidado, porque ahora lo está cargando de bombero. Cuidado, porque ahora sí lo está estrellando ahí en la ceja el cuadrilátero. Y parece que ya tiene líquido vital, y cuidado, toma impulso y patada en la espalda. Diamante Negro se la proporciona a este mismo Golden Boy. Cuidado, porque ya la persecución da ese raquetazo nuevamente, pero ahora sí está respirando este Diamante Negro. Y vemos ahora sí claramente que regresó la cama de abajo. Andaba perdido por una cheda o no sé dónde andaba, pero vamos a ver cómo Diamante Negro ahora sí está tratando de golpear a Golden Boy. Vemos que lo está recuperando, se está regresando, y vemos que el comandante no perdió el tiempo por una chela, porque la imagen se había perdido por otro lado y no sé dónde andaba. Pero vemos ahora sí pues el cabezazo que le da, y de ese Diamante Negro se cae también. Así es, exactamente. Ahora cuidado, vamos viendo, porque ahora sí este mismo Diamante Negro lo andamos viendo aquí en esta arena. Roberto Paz lo lleva de par a par y así lo está lanzando el centro cuadrilátero. Viene, impulsa, patadas. Cuidado, porque logra sacar a este mismo Golden Boy. Cuidado, porque parece que va a volar este Diamante Negro. Y saliendo así entre segunda y tercera, impactándose en su rival. Qué lance, qué manera. Pero ya el mismo Golden Boy ya recibió una probada de su mismo chocolate. Impresionante el vuelo, me acaba de impresionar. Vemos cómo salió con ese tope, llevándose a Golden Boy,
disculpa por el cambio de nombre, me recordó pues a un narrador que cambió el nombre, pero ya vemos cómo Golden Boy está tratando de reincorporarse para enfrentar al mismo Diamante Negro. Dos hombres muy cansados, sudando el sudor de Cuarta, pero mientras tanto el Camaro perdido otra vez, pero vemos ahora sí cómo el mismo Golden Boy está buscando una silla. Exactamente, quiere nuevamente, pero viene el metichón de Mauricio. Dice con la silla no, que con la silla no, y con el niño tampoco. Cuidado porque se la arrebata Diamante y nuevamente sillazo en la frente de este mismo Golden Boy. Diamante Negro enfurecido, ya se van con esa serie de golpes que logran derrumbarse estos hombres. Cuidado porque ahora lo estamos viendo, qué manera se tienen odio, pero a duro y dale que se están dando estos hombres. Oye, esto se está yendo a la personal, ¿qué está pasando? Ahora sí parecen marido y mujer, ¿qué está pasando aquí? Por mí yo le he puesto 50 varas a Diamante Negro que gana en esta lucha, pero no apuesto con nadie, me estoy apostando yo solito. ¿Qué pasa, mejor? No tiene confianza con el mismo Diamante Negro. Ya apuesto unos 1000 varos que gana este mismo Diamante Negro. Quien alcancé a escuchar muy bien, digo el mismo anunciador, muy buen juego, y cuidado, porque ya se ponen de pie en el centro del cuadrilátero. Y ahora, cuidado, porque estos hombres ya se van a dar con la feria de raquetazos. Sí, creo que sí, mientras tanto vemos ahora así como le quita la playera, lo desnudó, se limpia con él. Y ahora sí, sácame esta, te la saco, mijo, pero le sacó ese raquetazo duramente. Y vamos a ver que ahora sí se van a desnudar. ¡Qué raquetazo que acaba de pasar! ¡Que acaba de pasar! ¡Cuidado! Porque así le está poniendo el ídolo Golden a este mismo Diamante Negro. Y habla cuidado porque ahora lo estamos viendo perfectamente. Y cuidado porque ahora estamos viendo aquí a este hombre como es el mismo Golden Boy, el mismo Diamante Negro. Y aquí lo estamos viendo que se ponga de pie, que se pare, y claro que sí. Y ahora cuidado porque el mismo patadón hacia la espalda que recibe este Diamante Negro. Y el pequeñín adentro del cuadrilátero apoyando en cada instante a su mismo padre. Sí, claro que sí, mientras tanto vemos que pues la cámara se perdió Jonah. Yo no sé dónde cayó el camarógrafo, parece que andaba distraído pues con una muchachota por ahí. Pero vamos a ver ahora sí, que no le voy a poner nombre quién fue esa muchacha, pero ahora sí Diamante Negro anda perdido, no sé dónde está parado. Por allá Diamante Negro está buscando víctima y no la va a encontrar porque pues el rival está arriba. Claro que sí, ahora cuidado, ¿qué está pasando? Vamos a escuchar las palabras del buen Diamante Negro. Después de haber dejado tirado una vez, me da gusto que hayas vuelto, culero. Y me da gusto romper la madre con Carmelito como tú. Pero no estoy de acuerdo con que nos hagas de un empate. Si el público lo permite, vamos a meternos una lucha para desempate. Parece que fue un empate, mi buen Jos Daniels. No, es que Mauricio no da bien las indicaciones, pero esto es un empate. Y quedaron muy, muy calentitos estos dos hombres. Pero a ver en qué culmina, porque parece que Golden Boy también va a dar unas palabras hacia el buen Diamante Negro. ¡Otra reina! 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 ¡Otra reina!
Y ahora aquí, qué manera, qué recibimiento por parte de este mismo Golden Boy hacia el representante de la ENA, Roberto Paz. Creo que sí, ya vemos cómo pues, Golden Boy se está retirando. ¿Y qué más? Pues vamos a unos cortes comerciales, querido Jonah. Y unos momentos más regresamos, que esta lucha se acaba de salir de control. Pues aquí a través de Lucha Libre Salón 11. Gracias por acompañarnos. Y vivan más sobre lo que estamos viendo. Pues esta lucha mano a mano que vivimos unos momentos más. La NDO en su aniversario. ¿Y qué más? Pues vamos allá unos momentos a esperar el momento que nos estén diciendo por parte, pues que ya hay comerciales, pero ya vemos el Diamante Negro pues tirado en el suelo después de lo que acaba de suceder en esta noche. Impresionante lo sucedido pues de esa lucha. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Salón 11. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Salón 11. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Salón 11. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Salón 11. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.